Buenas a todos chicos, soy el Corona Gamer y hoy vamos a continuar con Motorsport Manager. En nuestra segunda temporada, cuarta carrera. Con nuestra mini escudería que está intentando hacer todo lo posible. Con un saldo bastante apañado por ahora. Lo único malo es que seguimos teniendo el peor coche de todos. Tenemos los peores pilotos de todos. Tenemos la sede. Bueno, la sede está ahí, ¿vale? Luego, personal, patrocinadores tenemos bastante buenos. Y el equipo de Boxer, para mí me resulta que es bastante bueno el que tenemos, ¿no? Pero, bueno, vamos a ir viéndolo, ¿vale? Venga, va, el correo. Lo primero de todo es que tenemos 8 mensajes más de lo normal. A ver, actualización del estado del coche. Ah, esto es 32 horas, una entrevista. La aceptamos. Dice una pregunta. El agente de Nicololo, Nicolo Strambi, ha dicho a los reporteros de Medio Mundo que tu equipo va a ir a por su cliente la próxima temporada. ¿Eso es cierto? ¿Por qué? Venga, una respuesta neutral, ¿vale? Sí, sí, sí. Es un pedazo de piloto a tener en cuenta. Sí. Lo que pasa es que no le voy a interesar yo, ¿sabes? Porque a un piloto que tiene una información de 9, que está bien, ¿vale? Pero creo que eso es, junto con las curvas, lo peor. Porque dice frenada bien, fluidez bien, adelantamiento 20, tío, muy bien, consistencia 17, muy bien, adaptabilidad 12, concentración 14, forma física 17, vamos, yo creo que este tío merece mucho la pena. Luego lo vamos a poner en los ojeadores, ¿vale? Tuvimos un error y hemos batido nuestro récord en 8 segundos, ya, pero bueno, es que esto de los récords también hay que pillarlo un poquillo con pinzas, porque claro, hay algunas veces que ahí hacemos una entrada de 7 segundos, sobre todo en las últimas, que intentamos apurar más la gasolina, por lo cual simple ya estamos quitándole bastantes segundos al contador, ¿no? Simplemente por no rellenar al máximo el depósito del coche. Y protagonizó varios adelantamientos, tacatacata. Informa de los geadores, vale, perfecto. Fabricación de los frenos. Vale, ya entonces ya tenemos los frenos, ¿no? Vale, información. Bruno Capral, vale. Nicolo Strambi, no, simple, pero bueno. No está interesado, pero lo vamos a dejar aquí. Este tío sí que me interesaría. Bruno dice que está interesado. Bueno, pues entonces lo dejamos ahí también. Favoritos. ¿Cómo vamos? Este de 25. Y los veteranos estos, ¿para qué, no? Los veteranillos estos, ¿para qué? Es que no sé si va a merecer mucho la pena. Los vamos a quitar de aquí de los favoritos. Los que estén por encima de los 30 años, nada, ¿vale? No por nada, sino porque es que me van a decir mucho. Bueno, si yo me voy a retirar, entonces ¿para qué, no? Vale, ya sabes. Todos. Pues venga, pues vamos. Copa de resistencia. Vamos a ir mirándolos todos un poquito, ¿vale? Venga. Esto por aquí. Coche. Dice que ya tenemos los frenos. Instalamos la pieza, pero los frenos tendrán que estar muy mal. De probabilidad baja. Hemos creado unos frenos con... Creo que sí. Vale. Es que no me acuerdo muy bien, ¿vale? Pero creo que sí. Que no quedaba otro... No quedaba otro remedio, ¿vale? Bueno, pues ya está, pues ya lo tenemos por aquí. Diseñar piezas, nada, no. A mí lo que me interesa es esto que están ocupado. El equipo de Boxer, ¿cómo estamos?
58. Este lo tenemos que cambiar. Este 8-5. Por el 12-10. Este 56, este 4-4, lo podemos cambiar por el 5-5, 8-4. No está nada mal, ¿no? 8-6, creo que quedaría mejor en la parte de arriba. Este 5-5 tampoco está nada mal. A ver, espérate, vamos a bajar un pelín más. 7-9, no, este, 7-9. Vale, ¿qué más queda? ¿Este de 63 o el de 58? Vamos a cambiar el de 58. 9. Por 1 de 8. Este. Oye, no es por nada, ¿eh? Pero... tenemos un pedazo de equipazo, ¿eh? De boxer. Tenemos un pedazo de equipazo de boxer. Este no sirve para nada. Este lo vamos a rechazar. 6, 8, 4. 7, 3, 3, 9. Teniendo a este aquí, no sé yo. Teniendo a este por aquí, nada. Y este es que... este por este y esto es por un poquito de este equilibrio. Es que ya nos podemos permitir hasta el hecho de ir buscando... 5, ¿vale? 6, 5. 5, ¿vale? Todo por encima de 5. Nos podríamos permitir el lujo, ¿vale? Bueno, en el tema de la... de los costes seguimos estando ahí. Ahora mismo nos estamos llevando mejor con... no, estamos llevando peor porque hemos pedido un préstamo. Vale, patrocinadores, ¿cómo vamos? Una carrera para este, vale. Muy bien. Muy bien, chicos. Pues venga, vamos a ver. Vamos a reparar el coche. El coche está totalmente reparado, ¿verdad? Bien, vamos a centrarnos en las piezas que tenemos. Estos frenos... ya no me sirve mejorarlos. No, tenemos que irnos a mejorar estos dos. ¿Vale? ¿En serio? Ah. Siete días después de la carrera. A ver. Y es que este también está fatal. ¿Por qué este está tan sumamente mal? Este 53, ¿por qué está ahí? Todo el resto del coche es una basura. Este también, la suspensión está en una basura. ¿Qué está pasando, tío? Tenemos un coche pocho, ¿eh? Y otro que medio. Esta suspensión de 85, vamos a quitarla. A ver si quitamos unos cuantos días, a ver. Quita, coche. Ahí. A ver. 77 días, 62. Es que tampoco hay mucho cambio, ¿no? A ver, y si no lo damos... si no lo damos todo, pasaría de... casi... es que a lo mejor esto, estas 4 horas de después, son mejores. Y, hombre, nos están quitando... nos están quitando un montón de días. Que sabiendo... ah, no, pero son 40 y... son 47 días después de la carrera. Bueno, algo más va a mejorar. Es que los frenos los quiero utilizar. Los frenos los quiero utilizar.
como sea, tío. Estos frenos los quiero yo subir, pero es que me da mucho miedo, tío. Tenemos dos opciones, o asignarlo aquí, no, es que son 3 días antes de la carrera, no. Yo diría que este va a ser un punto intermedio bastante bueno, ¿vale? Porque dice... los frenos yo creo que van a quedarse bastante bien. Yo creo que se van a quedar bastante bien. Y bueno, yo creo que también les va a dar una buena consistencia, fiabilidad a los frenos. Venga, vamos a dejarlo así. Vamos a ver cómo suceden las cosas. Estamos mejorando mucho un coche, que es lo que pasa. Espérate. Vamos a pausar un segundito. Que tenemos money. Y vamos a mejorar también la suspensión. Esto lo vamos por aquí a apuntar un segundito. Vamos a ver, más fiabilidad, no. Menos de zona roja, tío, de verdad, esto es una maldición, ¿no? Es que no me sirve para nada, a ver. Tiempo de fabricación por cada millón. Es que esto no me sirve para nada, tío. No me sirve para nada. Y... más 15% de fiabilidad o menos 10% de zona roja, a lo mejor. No lo sé, tío. Es que este me parecería una salvajada, ¿no? Porque nos estamos arriesgando a que pasen cosas feas, ¿vale? No. Nos vamos a ir a la fiabilidad, que no merece la pena. Menos 10% de zona roja. Esto sí que puede, a lo mejor. Porque esto de tiempo de fabricación... Venga, va, vamos a hacerlo así. Vamos a ver. Vale, entonces tenemos esto por aquí que va a ir... que va a empezar. Venga, continuamos. Vale, vamos a ver, correo. Informe de ojeadores, vale, información filtrada, vale, no, no te lo vayas a creer. Hemos pillado a Samantha en Stanford intentando filtrar información. Puede que se le haya pasado a otros equipos. ¿Qué hacemos? ¡Voilà! No, una penalización. Menos 25%, menos 50%. Y aquí no habría problemas, ¿no? Pues... es que lo que pasa es que como perdamos... ¡Qué cabrona, tío! ¡No me jodas! ¡No me jodas, tío! Que es que era... Me has costado una pasta. Me has costado una auténtica pasta. Como para que ahora yo te tenga que ahora que despedir, tío. No, no, no. Es que no puedo permitirme el despedirte, tío. Una multa, venga, va. Una multita le caemos peor a nuestros... Tan terriblemente... ¿Esto de Milán por qué es? ¿Por qué está lo de Milán por ahí? Solicitar fondos adicionales, dilema resuelto, vale. Ojeadores. Ya hemos terminado de Petra. ¿Qué tal, Petra? No está mal, ¿no? El piloto dice que no está interesada. Pues nada, vale. Seguimos nosotros con lo nuestro. Venga. Continuamos.
Vamos a ver, corre riesgo. Estoy corriendo riesgo, tío. Vale, ya hemos fabricado la suspensión. Vale, ya hemos creado la suspensión. Vamos a echar un vistazo al coche. Instalamos las piezas. No las vamos a instalar porque salen muy malas. Sale terriblemente mala. Vale, nos vamos al coche. Y la suspensión no la vamos a preparar para esta carrera. ¿Vale? No la vamos a preparar para esta carrera. Vamos a dejar la suspensión parada. Porque aparte... Ah, bueno, no, la suspensión no la vamos a dejar parada, espérate. La suspensión, lo que vamos a hacer va a ser... Es que esto no sirve de nada, tío. Simplemente es para luego en el siguiente turno. Venga, vamos a mejorar en todo caso el motor. Vamos a tocar un poquito el motor, ¿vale? Eficiencia del combustible, no. Velocidad máxima. Velocidad máxima más 10 y fiabilidad más 10%. Esto no sirve de nada. Esto es lo que realmente nos interesa a nosotros. 97. ¿Y cómo es nuestro motor? Y ya podemos poner esto segundo. Tiempo de fabricación más 2 días. Este es el bueno. Este es el bueno. 132. 132. Vamos a ver. 132. Y yo quiero saber cómo era nuestro motor de base. Puedo irme antes, ¿no? A ver, ¿cómo es nuestro motor de base? Este es el mejor. 97, 132. Mejora por eso, mejora en 60. Sí, yo creo que sí. 132. Muy bien. Pues venga, para adelante. 1.600.000. Es que estas son las piezas caras. Las caras y las que más tardan. Vamos allá. Simulamos. Todo correcto. Continuamos. Un correo. A ver, 7 días ya. Faltan 7 días. Dice, he preparado un breve informe. Vale, este circuito no te da demasiadas oportunidades a alcanzar la velocidad máxima, favoreciendo la aceleración en su lugar. Garuda Racing, vale, perfecto. Aceleración, curva y la velocidad máxima es útil, ¿vale? Pero... Y el cuestión del tiempo, dicen que más o menos, venga. Información de la carrera, centro del personal, visita tu sede. Vale, he hablado con algunos de los miembros del personal más veteranos y considero que nos beneficiaría contar con una zona en la sede dedicada a nuestro desarrollo. Un centro del personal nos daría lugar a pasar la noche cuando tengamos que trabajar hasta las tantas. También tendríamos una cafetería y centro de entrenamiento, pista deportiva. Sé que parece un capricho, pero un trabajo feliz es un trabajo más efectivo. Estoy totalmente de acuerdo contigo, vamos. Vale, llamamos a Basim. Uf, qué bueno, tío. ¿Contactar piloto? No está interesado en nosotros, tío. Ay, pues bueno, pues te quedas ahí en el limbo, ¿vale? Te quedas ahí un poquito en el limbo. Piloto, no, ojeadores. Vamos a poner otro. 27. Correcto, corremos. Fénix, Supercopa. Ojo, por cierto, en esta... Creo que este año tenemos 11 pistas. Si mal no me equivoco, ¿no? A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. No, no. Se supone que se había incluido un nuevo... una nueva pista. ¿Dónde está? ¿Dónde está, tío? Bueno, ya está, venga. Ya veremos lo que pasa. Previa. Dirígete al departamento de los ojeadores, vale, que ya no han fichado a este. No está mal tampoco. No está nada mal, contactamos, no está interesado. Venga, a por otro. De 21. Y continuamos. A ver, espérate, antes de nada quiero ver nuestro coche, a ver cómo se ha quedado. 68. Mmm. 68 está por encima del original, por lo cual lo vamos a usar ya. Uf, tío, qué nervios, ¿no? 128, 94. Venga, continuamos. Noveno. Instalación de las piezas. Sí, vamos a instalar las piezas. Y vamos a poner aquí arribita, vamos a ponerle a Anthony, le vamos a poner el nuevo freno. El motor, el mejor, con bastante buena... La caja de cambios también la mejor. Y esta, no, esta se va a mantener, ¿vale? La suspensión, como no la hemos tocado, no la vamos a tocar. Continuamos, este hombre tiene que estar contentísimo. Y este hombre dice, pero... que tengo el segundo estatus ya. Venga, vamos. A Portugal. Portugal, venga, vamos a ver los entrenamientos como lo hacemos. También lo vamos a exprimir al máximo también todos los coches. Soleado, perfecto. Soleado, bien, vamos a ver. La información la va a coger Anthony y Bautau. Muy bien, a ver. Yo no lo sé, pero yo creo que tengo por aquí alguna tonelada. Tonelada dice actual, tonelada trazado B. Y esto es tonelada C, tonelada C, no tenemos tonelada B. Vale, pues ya está, pues venga, vamos a seguir. Claro, es que le falta el cachito este. Vale. Carga, vamos a meterle un poquito de carga. Aceleración. Vamos a ver cómo se comporta el coche así, venga. Neumáticos los más blandos. Cambiamos los reglajes. Este nos está pidiendo bastante, pero bastante más carga. Y más aceleración. Venga, vamos a ver cómo se porta así también el coche. Rápida. Continuamos. Participamos en el entrenamiento, por supuesto, y paramos. Salvotage, siguiente, siguiente, siguiente. Y salimos a la pista, Anthony, siguiente, siguiente, siguiente. Venga, lo paramos y también van a ir a tope, van a consumir todo lo que puedan tener, ¿vale? ¡Vamos, Anthony! Que se note ese coche, ¿eh? El sistema de va de lujo, vale. ¡Hala! Vale. Anthony primero. Anthony va primero, tío. ¡Qué bien! Ha marcado... ritmo de vuelta rápida, muy bien. Bueno, ya es segundo, ¿vale? Genial, genial.
Venga, por favor. 89, bastante, 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 bastante bien. Quiere más carga todavía, ¿eh? Vamos a meterle más carga. Bastante carga, genial y genial. Vale, vamos a probar esa configuración con los medios. Con, bueno, con los medios no, con los blandos, no los super blandos, sino con los blandos. Venga. Tú también vas a salir ahora, ¿no? Venga, salir de la pista. Bueno, bueno y bueno. Que va a ser un 83. Uf, pero no sé yo a ti qué cuánto más meterte, ¿no? Tang. Vamos a meter un poquito más hacia aquí. Un poquito más de aceleración. Y un poquito más de subiraje. Ahí esos cambios a ver cómo te sientan a ti. Dos vueltas también y te vas a probar los blandos. Venga. Vamos, Anthony. A por todas, no. Normal, ya vamos a ir a lo normal. No vamos a consumir. No vamos a consumir. Ya hemos visto que podemos ser segundos, ¿eh? Está bastante bien. No, bueno, es decir, hipotéticamente, ¿no? Pero que se nota que el coche, ¿no? Ahora, en esta carrera realmente, porque en la anterior teníamos el motor y el acelerador que nosotros queríamos. Pero lo que pasa es que como se puso a llover, etcétera, etcétera, no ha dado tiempo realmente a... No ha dado tiempo realmente a ver la eficiencia del motor y del acelerador. Muy bien, excelente y excelente. Muy bien, muy bien. ¿Y se mantiene en esa segunda posición? Oye, Anthony nos puede sorprender, ¿eh? Anthony nos puede sorprender en esta carrera. Vale, vamos a ver. Aquí estaba genial. Vale, por lo cual quiere más bien lo contrario, ¿no? Uf, qué difícil, ¿no? Va a ser. Uf. Uf. Va a ser complicadísimo darle el 100%. Vamos a probar este. Este es que también está un pelín más... Joder, tío. ¿Cómo está esto, no? Venga, vamos a probarlo así, ¿no? Así... Que está muy próximo, ¿no? Vale, un ratico más, ¿vale? Así. Y a ti te puedo dar... No, pegas el salto, ¿no? Así. Venga, vamos a probarlo así. Tanda, lo mismo. Neumático sigue gastando los mismos. 15 segundos. Tang. Pobre, dice. Eso es porque nos habremos equivocado. 83 y 83. Bueno, bueno, bueno. Genial, genial y pobre. Vale, no me he equivocado en que él quiere más subviraje. Él quiere un poquito más de su viraje. Esto lo hemos mejorado. Podríamos aumentarlo un poquito más si quiere él. Y luego aquí en genial. Dice, aquí estaba en bueno. Aquí en genial. Y ahí debería de estar en perfecto, casi casi, ¿no? Ahí. No, ahí. Venga, vamos a probar esto. Vamos a probar este equipamiento. Actual, venga. Anthony, sal. Demuéstrame que lo hemos clavado, por favor, ¿eh? Hombre, los neumáticos no van a ser los mejores. Muy bien. Muy bien, Anthony. Venga, vamos. Tang también está consiguiendo ya su meta. 17. Vamos, Anthony. Uy, tercero ya, ¿eh?
Cuarto. Hemos perdido ahí unas poquillas posiciones, pero ya verás tú, estar cuarto. Estar cuarto a menos de un segundo, es decir, a medio segundo de los dos primeros. Garuda Racing, tío. Es decir, que estamos con los mejores, ¿no? Y Bautau sí está donde tendríamos que estar nosotros, que supuestamente de penúltimo o último, bueno, pues dependiendo de los ZRT, ¿no? Muy bien. Vamos a ver. Por favor, que este no sea. Que este no sea. Nuestro piloto estrella, tío, por favor, ¿eh? Face Anthony, sí. Décimo primero, tío. No me lo puedo creer. Qué mala suerte estamos teniendo. Bueno, pues ya está. Pim pam. Y tú. Vale. El gurú de las paradas en boxer. Cambio de neumáticos. Es un 50 más. Ta, 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 ta. El cambio de los neumáticos es un 15% más rápido en las carreras de resistencia. No. Es un 50% más rápido en las carreras de monoplaza y GT. Vale. No, yo quiero que me duren más los neumáticos. Configuración del coche. Dice que lo tenemos. Dice así. Bowtown ha conseguido al final un 97. Las cosas como son. Lo vamos a guardar, ¿vale? Bowtown 97, Portugal. Y después, a ti no te vamos a. No, no, no la vamos a jugar porque no creo que hayas conseguido. No, al contrario. Es decir, te hemos ido mejorando hasta que has conseguido esto. Vas a salir con los super blandos, etcétera, etcétera. Vale, muy bien. Y tú has conseguido empeorar. Has conseguido mejorar una zona y has conseguido empeorar otra. Por lo cual nos podemos jugar el. Porque has mejorado. Has mejorado el subviraje y has empeorado el equilibris. Por lo cual. A ver. No, no quiero eso. Aquí supuestamente estaba en genial. No, yo quiero. No, este estaba en genial. Estaba en perfecto. Uf, que está todo muy jodido, tío. Venga, vamos a usar los reglajes estos. Y quiero bajar el de abajo solamente. Quiero bajar el de abajo solamente un poquito más para allá. Eso. Esta va a ser. Esta va a ser. Esta es la buena. Oh, Dios mío, creo que hemos acertado al 100%, ¿vale? Entonces, yo quiero guardar estos, tío. Yo quiero guardar el que vamos a hacer ahora, ¿vale? Pero bueno, ya está, venga, vamos a dejarlo así. Faith Anthony. Que es una tía, que en verdad. Pero no sé por qué, pero eso de Anthony, tío, no, no me suena muy, muy femenino. A ver, 97 creo que era. Portugal. Vale. Neumáticos blandos. ¿Qué podríamos hacer? A ver, espérate. Neumáticos. Incremento del rendimiento. Vamos a utilizar. En la primera tanda. Vamos a utilizar los blandos. Vamos a utilizar los blandos. Así. Aunque esto más bien es cuestión de. No. A ver. A ver. ¿Cuál es la estrategia que vamos a echar por tierra, no? Vamos a ver. 19 vueltas. 8. Por lo cual tenemos que hacer dos paradas, sí o sí. El rendimiento es mejor con esto. Venga, vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así, vamos a ver cómo realmente es, ¿vale? Anthony, vas a hacer una super mega vuelta, ¿vale? Unas super mega vueltas, porque tienes coche para demostrarme todo lo que tienes, ¿vale? Es que lo quiero, lo necesito ver. Lo necesito ver, Anthony.
Décimo primero, por favor, ¿eh? Haz cosas chulas. Haz... No pierdas posiciones. Gánalas. Ahí, ahí, ahí. Uy, 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 uy. Uno se ha ido. Ahí está el tío. Tramposo, tramposo. Venga, vamos. Me caché en la más. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Vaya trenecillos que se montan. Vaya mierda, tío. Vaya mierda. Vaya mierda de Tang. Es que, tío, pero bueno, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Vamos. No, hombre, que se no, pero si no está pasando hasta nuestro compañero. Casi, casi. Joder. Qué mal, pero hombre, pero si estoy utilizando todo. Estoy utilizando todos mis recursos. Tengo... Pero hombre, pero inténtalo. Inténtalo por lo menos, hombre. Es que no le estás poniendo ni ganas ni nada. ¡Venga! ¡Vamos! Por el interior. Pero si estás por el interior, ¡vamos! Y yo... Y yo, vamos, ahí, ahí, ahí. Oh, lo que te cuesta adelantar una mierda de puesto, tío. Mira, para que haga esa mierda, quédate así, ¿sabes? Vale, ha tenido Chu un accidente. Bueno, vamos a forzarlo simplemente, no, a neutrarlo. Vamos a quitarle un poquito de temperatura a esos neumáticos para ver si nos dura un poquito más, porque vaya desastre. Vaya desastre. Vamos a ver si luego, cuando nos quedemos solos, porque ahora mismo es que estamos con... No, no hay mucha diferencia entre el primero y el último, la verdad. No... Vamos... Lucha, hombre. Cago en la mar, tío. Que no aguanten por lo menos esas tres vueltas. Los neumáticos. Decimos esto. Nada, hombre. Joder, tío. Se supone que teníamos un coche competitivo que nos estaba diciendo que podíamos haber sido cuartos, tío. Y la realidad es que es totalmente distinta, tío. Bueno, sí, es que... Se supone que no somos mejores en nadie en el tema del coche. Bueno, luego lo vamos a comprobar, porque a mí es que esto me mosquea a mí. Todo el mundo en box. Bueno, bastante gente en box. Uy, uy, uy. Se está poniendo el tiempo un poco... No. ¿Qué me ha parecido? Bueno, se está nublando, eso sí se ha notado. Tang, tú estás... Tú tienes que conservar los neumáticos, como sea, ¿vale? Porque a ti te quedan tres vueltas y con estos neumáticos no llegas, tío. No me he dado cuenta, ¿eh? Vamos a ver. Acaban de pasar por box. Este no me va a aguantar dos vueltas, a no ser que los ponga muy... Muy así. Vamos a intentarlo. Y a ti es al que hay que meterte en box. Te vamos a poner los blandos.
blandos o... los blandos no van acorde a... No, pero venga, vamos a utilizar los blandos. Neumáticos, vamos a utilizar los blandos a ver cómo van. Las piezas también. Estrategia del box, 11 segundos. Venga, vamos a... Vamos a darte a ti tregua. Vamos a darte caña. Hay que estar, vamos a estar atentos aquí al coche. Vamos a ver si podemos... Yo creo que sí. Yo creo que llega más que de sobra. Bueno, ya está. ¿Puedo entrar a cambiar las gomas? En la siguiente, ¿vale? Venga, en la siguiente ya. Tú entras, venga, vamos a ver cómo va. Bien, bien, bien. Box. Combustible hasta arriba. Venga. Anthony, décimo quinto. Venga, vamos. Bueno, por lo menos estaba haciendo ahí un pequeño bloqueo, nuestro amigo Tang. A ver, a ti, ahora mismo, todo menos calentar lo que son las... los neumáticos. Y posiblemente adelantar... Sí, ¿no? Porque a ver, si quedan luego... Son 7 vueltas. Yo creo que podemos calentar el motor, ¿eh? El motor podemos utilizarlo. Venga, vamos a utilizarlo al máximo. A Tang se lo están comiendo vivo, por culpa de los neumáticos. No, no lo hemos visto bien. No, no es que no lo hayamos visto bien, es que simplemente que ha dado la casualidad de que he utilizado neumáticos distintos para no coincidir y al final hemos podido coincidir mejor que en cualquier otra carrera, tío. Venga. Bien, bien. Bien. Bueno, último no vamos a salir. Ni penúltimo tampoco. No está mal. Vamos a ver. Neutral. Ah, sí, normal. ¿Vale? Venga, décimo cuarto Anthony. Y tenemos que buscar esa posición. Esa novena posición. Vaya. Esa novena posición para que nos dé el patrocinador, nos dé dinerillo, lo tenemos que buscar, ¿eh? Posiblemente aquí el segundo, el sexto y el séptimo tienen que frenar, ¿no? Tienen que parar. El segundo hay muchísima diferencia, ¿eh? Al sexto y al séptimo sí lo alcanzamos, yo creo. Al sexto está ahí, ¿eh? Sí, yo creo que sí, pero por los pelillos, ¿eh? Uf, por los pelillos. ¡Uy! ¡Uy! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Me caché en la mar, tío! ¡Caché en la mar! Deberían empezar a parar un poquito todos los que están delante mío.
Valdés también me ha adelantado, tío. Qué desastre, ¿no? Qué desastre. Qué desastre. Vale, ahora ya sí nos metemos en box. Box en esta vuelta. Tenemos que ponerlo intermedios. Combustible. Dicen que son 6 vueltas. Ay, espérate, 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 espérate. Cancelo, 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 cancelo. A ver, box. Los blandos. Para que me aguanten el resto de la carrera. A ver, ¿cuántas? Dice que es cero, ¿vale? Por lo cual tengo que bajarle el filón este. Venga, vamos a intentarlo ahora con alta. Combustible, 0,12, ¿vale? Y son 6 vueltas. Y los neumáticos estos me están durando 5 vueltas. La sexta vuelta me la está aguantando, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí. No para apretar. Que esto del rendimiento. Venga, vamos a hacerlo así. Venga, vamos a ponerle los blandos, ¿vale? Las piezas van bien. Y rápida de 3 segundos. No, no, no. No me has entendido bien. 6 vueltas. 10 segundos, venga, vamos. En la siguiente vuelta nos vamos a meter bastantes. Uf, ¿qué te pasa a ti? Uf, los amortiguadores. No te estamos aprovechando nada, tío, hombre. No te estamos aprovechando nada, ni el coche ni nada, no estamos apretándote. Uf, Gerard se mete con problemas. Gerard se mete con problemas. Vamos. Vamos. Bien. Bien. Vamos. Bien. Por delante del compañero con una parada además, ¿eh? Qué bien. Decimocuarto. Muy bien. Vamos a ver. ¿Cuántas vueltas nos quedan? Vamos a ponernos normal y normal. Aunque ya te digo, a ver, hemos metido casi 7. Es que bueno, hemos salido con 7. Y faltan pues 5, faltan 5, sí, sí tenemos exceso de. Podemos meter. Venga, vamos a meterlo en alto. Vamos a meterlo en alto. Y a ti también te podemos meter en forzar. Podemos forzar en los dos. Anthony, no hagas eso. Anthony, no hagas eso. No te dejes adelantar. Adelanta tú. ¡Eta! ¡Tú también! Joder. Joder. Que se supone que todo esto debería de funcionar cuando tenemos un coche muy más competitivo. Es decir, estamos forzando el coche y no estamos llegando ni siquiera ni a los objetivos marcados. Así que vosotros imaginaros, tío. Venga, a ver, Tang. Tú tienes que estar atento que en la próxima ya te meto, ¿eh?
En la próxima te meto ya. Vale, se han metido coches con problemas mecánicos. Box. A ver, Tang, ¿qué te queda? Nada y menos, ¿no? Combustible, tres vueltas. Tres vueltas. Condiciones de las piezas, no te lo vamos a reparar ahora. 7 segundos. Venga. Anthony, tú me tienes que llegar desde esta posición hasta la novena. Y solamente creo que un coche delante tuya se va a meter en box, en estas tres vueltas. Tres vueltas dan para mucho, ¿eh? Tres vueltas dan para mucho. Y a ver si hay problemas mecánicos gordos. Ese no tiene problemas mecánicos, ¿eh? Ese no tiene problemas mecánicos. Vamos, Tang. Hay que diga Anthony, venga, vamos. Bien, bien. Y bien, vamos. Vamos. Ignoramos, tío. No, no podemos hacer nada. Te quedan 3 vueltas a luchar, campeón. Vamos, vamos, Anthony, tío, que tienes ahí a dos. Dos. Con los neumáticos destrozaditos. Venga, vamos. Vamos. Vamos, esa vuelta. Vamos, 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 Anthony. Por el interior ahora, por favor, por el interior. Muy bien. Muy bien, décimo primero, muy bien, Anthony, muy bien. Venga, 2 posiciones más. 2 posiciones más. Le bajamos la temperatura como podamos, ¿vale? Pero para las 2 vueltas que quedan, te da. Esos neumáticos tienen. ¿Cómo vas? Es que no, no me atrevo ni a mirarte, tío. Intenta hacer lo que puedas, tío. De verdad, Tan. Intenta hacer lo que puedas. Pues Anthony. El décimo y el noveno es que están muy delante. Strambi se tiene que meter, ¿eh? Pero es que fíjate la distancia que nos lleva, ¿eh? Puede empezar a perder, ¿eh? Mucho, muchas, muchas posiciones. ¡Ay, no! ¡Es que ya ha terminado! ¡Coño, que estamos ya en la vuelta final! ¡Corre! ¡Corre! Tío, no me había dado cuenta, tío. ¡Corre! ¡Corre, corre, 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 corre! Corre como si no hubiera un mañana. Gente adelante en la última vuelta, tío. Décimo primero, tío. Décimo primero. ¡Madre mía! Madre mía, tío. Tan, vamos. Madre mía. Qué mal, ¿no? No estamos cumpliendo los objetivos y fíjate que estamos teniendo un coche lo suficientemente, estamos intentando tener un coche lo suficientemente competitivo como para poder estar haciendo alguna cosilla y es que no podemos, no podemos, no tenemos coche. Es que se nota un montón que no tenemos coche. Un montón. Anthony es el que más. Encima, vamos a ver si no hay penalización. Ojo. Ninguna, no se ha roto ninguna regla. Ahora ya sé que tenemos los huevecillos un poquillo. No hay ninguna penalización por ningún lado. ZR Sport, pues bueno, los de ZR Sport siguen estando por ahí abajo. Faith Anthony con 40 puntos y nosotros Corona Racing, tío, que para ser. Es que nos sacan ya 10 puntos, ¿eh? Cuidado, 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 cuidado que la cagamos, ¿eh? Cuidado que la cagamos. Puf, espero que esto al final de la temporada, esto se empiece a arreglar, ¿eh? Espero que podamos rascar más puntos. Esperemos que podamos
rascar más puntos, tío, porque si no, esto va a ser un desastre, tío, un desastre. Seguimos teniendo margen. Seguimos teniendo margen, ¿vale? Pero estamos jodidos, tío. Tendríamos que haber puesto un octavo, una octava posición. Pero es que fijaros vosotros que es que con un coche, con el coche del año pasado, estábamos yendo mejor, haciéndole menos al coche, ¿sabes? Porque esto del coche, vamos a mirar una cosa. Lo del tema de las piezas. A ver, estamos décimos, décimos, décimos y super mega décimos. Es que todos los coches son mejores que nosotros y eso que estamos mejorando. Considero que estamos mejorando ahora bastante el coche, pero es que tenemos que mejorarlo más todavía, muchísimo más. Esperemos que con el nuevo motor, el nuevo. Porque ¿cuánto le falta? 20 horas, ¿vale? Es decir, hoy se queda construido y vamos a poner otra caja de cambios también. Hombre, yo espero ganar algún puestecito, ¿eh? ¿Más? Algún puestecito más, ¿eh? Es que si no, vaya desastre. Chicos, lo dejamos por aquí y el próximo día más y mejor. Hasta luego.